Buenas, a partir de este instante comienza todo el informe noticioso en esta, la edición digital de lavibrante.com. Representantes de 34 clínicas y hospitales de la capital del departamento del Atlántico tuvieron una conferencia con el alcalde Jaime Pumarejo, donde analizaron todo el trabajo que vienen ejerciendo desde mayo para combatir el COVID-19. Con ellos, hace 4 meses empezamos la etapa de planificación y puesta en marcha del plan para la atención. Hoy revisábamos cómo iba y qué ajustes debemos hacer para seguir salvando vidas barranquilleras. Queremos agradecer todo el esfuerzo que viene desarrollando nuestro distrito, nuestro alcalde, el doctor Humberto Mendoza, a cargo de la Secretaría de Salud, en articular y gestar que estos espacios de crecimiento, de aprendizaje, sean los que lideren el cambio en medio de una situación tan complicada para la ciudad. Y en el panorama informativo de Bogotá y Cundinamarca, la alcaldesa Claudia López y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, hicieron referencia a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá. La tensión entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá ha incrementado por la entrega de los ventiladores para aumentar más la capacidad en las UCI, ya que Bogotá concentra el mayor número de contagios y la ocupación está en un 83%. 305 ventiladores que nos ofrecieron el gobierno nacional, 206 no sirven. Tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos. Esta semana con un par de marcas en particular que no dieron la calibración para la altura de la ciudad de Bogotá. Se está tratando de superar este inconveniente que representa un reto muy grande. Para lavibrante.com informó Daniel Castillo desde Chía, Cundinamarca. El presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció sobre el primer vuelo piloto que se va a llevar a cabo en el país entre Bucaramanga y Cúcuta. Será una experiencia muy importante porque estaremos probando no solamente la llegada 2 horas antes al aeropuerto, el manejo del equipaje, la medición de temperatura, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, y también en eso ha participado muy activamente el Ministerio de Salud. En noticias internacionales, las fuertes lluvias sacuden el centro de Japón, elevando la cifra a 50 de personas muertas. Las fuertes lluvias continuaron el miércoles en el centro de Japón y las autoridades contabilizan aproximadamente 60 muertos por las inundaciones y deslizamiento principalmente en el sudoeste. Estas lluvias, que comenzaron la madrugada del sábado en la isla de Kyushu, ya han causado devastación en la franja sudoeste de Japón. El frente de mal tiempo comenzó a desplazarse y el miércoles por la mañana la Agencia Meteorológica de Japón emitió su advertencia de nivel más alto para las prefecturas de Gifu y Nagano. Bienvenidos a los deportes. El piloto español Fernando Alonso volverá a la Fórmula 1 luego que la escudería Renault confirmara la noticia y además asegurara que lo va a hacer en compañía de otro piloto, Esteban Ocon. La escudería busca ser protagonista la siguiente temporada y lo que quiere hacer es mezclar la experiencia del piloto español y la juventud del otro piloto, Ocon. Fernando Alonso consiguió 2 títulos de campeonatos mundiales en el 2005 y en el 2006. El piloto se pronunció a través de sus redes sociales, donde expresó que Renault es su familia, que tiene muy gratos recuerdos y que ahora que va a volver, lo que quiere aportar es su experiencia para que Renault tenga la oportunidad de volver a destacarse y, por qué no, conseguir otro título. Además, como aseguró el presidente Clark Hunt, lo que buscan es mezclar la experiencia y la determinación de este muy buen piloto, y pues estaremos pendientes a todo lo que pueda suceder de cara a la próxima temporada y lo que pasará con el español. Este fue un reporte de Sebastián Salguero para el noticiero lavibrante.com. Hola, bienvenidos a las noticias de entretenimiento de su noticiero digital lavibrante.com. Hoy, ¿qué será lo que viene para las industrias de entretenimiento y turismo ante esta pandemia? Bueno, así encaran todos estos sectores que vienen siendo golpeados y de lenta reactivación en medio de este COVID-19. Locales comerciales vacíos, playas desiertas, bares clausurados, restaurantes agonizando, espectáculos cancelados y cines sin público. La pandemia del coronavirus ha dejado una insólita postal cercana a lo distópico, en donde la palabra incertidumbre se repite como un mantra. Ninguna franja de la economía está a salvo.
Las industrias del entretenimiento y el turismo, por ejemplo, se encuentran entre las más afectadas. Batallan por la supervivencia desde mediados de marzo, cuando les tocó cerrar y empezar a pensar cómo adaptarse ante una nueva realidad para la que nadie estaba preparado. Frente a este panorama, varias empresas ya listan o han puesto en marcha una batería de medidas para salir a flote. Han decidido ser propositivos y aferrarse a la creatividad, dar un paso adelante antes que dejarse llevar por la marea. Recuerden seguirnos todos en las redes sociales de lavibrante.com. Nosotros nos volvemos a ver el viernes con más noticias de entretenimiento. Para lavibrante.com les informó Juli Pau Berrocal. Y hasta aquí finaliza el noticiero de lavibrante.com en su edición digital. Les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros seguidores y visitantes. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales para mayor información. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía y los esperamos el próximo viernes con más edición digital.